La intuición, parte inseparable del ser humano desde los albores del tiempo, ha servido como herramienta práctica para encontrar los lugares más favorables para vivir, diagnosticar enfermedades, localizar recursos preciosos para la vida y descubrir las terapias y los alimentos más acertados. La radiestesia favorece el desarrollo de la intuición, la concentración y la motivación y nos abre puertas hacia el interior de nuestro ser y nuestras capacidades insospechadas. En este programa Fernando se ha encontrado con Raúl de la Rosa en Náquera, cerca de Valencia, para conversar sobre el fenómeno de la radiestesia. Raúl de la Rosa es escritor, filósofo práctico y experto en ecología y salud del hábitat, experto en filosofías orientales y tradiciones anímicas. Es editor de la revista Biosano y autor de múltiples estudios e investigaciones sobre la mente, el electromagnetismo y la geobiología. Me gustaría hablar de un tema que es fundamental en, en la práctica de la geología. No conocemos ningún geólogo que no sea radiestesista. Obviamente, la radiestesia es la herramienta del geólogo por excelencia. Y me gustaría hablar de eso, me gustaría hablar de, de, de radiestesia. Yo encantado, es un tema bueno, apasionante. No, no, no me <laughs> extrañas, además tienes algunos libros muy buenos sobre el tema. ¿no? El, el uso práctico de la intuición me parece uno de los mejores libros que he leído sobre, sobre cómo aplicar la radiestesia realmente. ¿no? Y además es una buena definición sí. de lo que es la radiestesia, la propia frase del título. El uso práctico de la intuición, claro. Uh -huh. claro. Por eso se lo puse. Y de alguna forma sí que indica que es una forma de encontrar respuestas a través de nosotros mismos. Es decir, eh, yo entiendo que toda la naturaleza está interrelacionada y está intercomunicada. Y que somos capaces de comunicarnos con cualquier información que existe en la naturaleza en un determinado estado y este estado se produce fundamentalmente en nuestra mente y en ese estado mental somos capaces de sintonizar por decirlo de alguna manera con cualquier tipo de información que exista en cualquier punto de, del planeta o de, en cualquier lugar y a partir de ahí mediante un mecanismo de acuerdo con nosotros mismos recibimos esa respuesta recibimos esa información hmm. La palabra radiestesia viene de, de sensibilidad a las radiaciones. Eh, a mí me han enseñado por algunas líneas de, de, de formación que, que la radiestesia la aplicamos porque, porque somos capaces de resonar físicamente con una radiación que hay en, en un lugar determinado. Pasas por encima de, de, de la vertical de una corriente de agua subterránea, cambian los campos físicos y tu cuerpo reacciona, reacciona a ello. Esto es así. O por lo que está contando parece que, que, que el proceso es otro. O me entender de esta forma radiestesia sería como pensar que una persona electrosensible es radiestesista porque capta las radiaciones de la telefonía móvil y es, saber, y es capaz de saber dónde hay una antena de telefonía móvil. No, no es radiestesista esa persona, simplemente tiene un problema de exceso de sensibilidad con esas frecuencias concretas, entonces reacciona entre ellas de una forma determinada. Esto mismo sucede a muchas personas que ante una exposición a este tipo de eh, sobre todo el agua subterránea y estas energías subterráneas pues reaccionan ante ellas pero simplemente tienen una sensibilidad especial a estos fenómenos pero la radiestesia no es eso es decir el radiestesista es capaz de encontrar agua de encontrar antenas de telefonía o de encontrar cualquier cosa o recibir cualquier información incluso del mundo no físico puede ser una pregunta puramente intelectual con lo cual obviamente la radiestesia no tiene nada que ver con sensibilidad a las radiaciones. De hecho, en el propio libro este que comentábamos el uso práctico de la intuición, ya cuento que esto sería más bien parestesia, es decir, una sensibilidad relacionada con un desequilibrio que uno tiene en, con ese fenómeno en concreto. Pero nunca podemos decir que la radiestesia es un fenómeno físico porque sería engañarnos y sobre todo sería limitar nuestra capacidad de encontrar la realidad, incluso de saber cuando nos equivocamos, ¿por qué nos equivocamos? Entonces, yo creo que es muy importante que la radiestesista sepa por qué se produce la radiestesia. Esto no quiere decir que si no lo sabe no va a acertar, porque durante miles de años no se ha sabido y la gente acertaba, con lo cual eso no es el problema. Pero sí que favorece que podamos desarrollar esa capacidad. De la otra forma, estamos en manos de no se sabe qué, es decir, de que lleguemos a un lugar y nuestro cuerpo sea eh, suficientemente sensible para detectar algo. En este caso ya no es así. Ya no estamos en manos de elementos externos, ni siquiera de nuestro propio cuerpo, sino que somos nosotros mismos, nuestra propia mente, la que dirige el fenómeno, donde y cuando quiere, y es capaz de obtener la respuesta efectivamente donde y cuando quiere. Es decir, uno elige, decide, busca y encuentra. Vale, eh, pero ¿cómo funciona? O sea, si es un, es un proceso mental, es un proceso que, que, que nos permite conectar con cualquier información de cualquier tipo de cualquier parte del universo y de cualquier característica. ¿Cómo funciona exactamente el, el proceso radiestésico? ¿Qué es? Es un estado de la mente. Es decir, nosotros en este momento estamos en unas frecuencias cerebrales determinadas que nos impedirían ejercer la radiestesia. Pero dentro de cinco segundos podemos haber cambiado ese estado y entrar a en un estado de frecuencias más bajas donde somos capaces de tener una mayor eh, permeabilidad para recibir cualquier tipo de información. Entonces, a partir de ese momento que estamos abiertos a recibir información en ese estado mental, lo que hacemos es orientar la mente en una dirección. Somos nosotros los que elegimos el objetivo y dirigimos la mente concretamente hacia ese objetivo. De alguna forma estamos seleccionando. Nuestra mente se abre y sintoniza una dirección determinada, con exclusión absoluta de cualquier otra posibilidad. Con lo cual nuestra mente es como una flecha en ese momento dirigiéndose hacia un objetivo concreto que previamente hemos decidido y orientado a la mente. Vale, por, lo que, por lo que estás comentando parece ser que el único instrumento necesario para poder practicar radiestesia realmente somos nosotros y una posición de conciencia sobre una información determinada. Pero en el mundo de la radiestesia... Realmente hay un montón de instrumental, un montón de, de, de elementos que sirven para practicar esa radiestesia. Péndulos de mil maneras, eh, varillas de radiestesia también, biotensores, varillas de horquilla, varillas de L y un montón de, de juguetes más, ¿no? como los lóbulos Harman, que, que, que se diseñan específicamente para poder localizar una red de Harman y no otra, no otra cosa instrumentos específicos. ¿Realmente qué valor tienen este tipo de, de, de herramientas en, en la práctica de la radiestesia? Realmente son innecesarios, es decir, el radiestesista no necesita ningún instrumento eh, más que él mismo. Lo que sí es cierto es que muchas veces eh, uno necesita unas muletas, necesita algo, porque nuestra educación que hemos recibido... Eh, es difícil que nos indique que somos capaces por nosotros mismos de penetrar en la búsqueda de ese tipo de informaciones. Entonces parece que si algo exterior funciona, se mueve, pues tanto para uno mismo como para otras personas que estén mirando de fuera, pues parece que algo sucede, que el instrumento está dando la respuesta, cuando obviamente el, el instrumento no es nada. De hecho, en los cursos que he dado durante años he intentado eh, prescindir, digamos, de los instrumentos. Que la propia persona, por ejemplo, pasando su mano, ...utilizando su mano como instrumento... ...pues mediante sensaciones de frío o calor... ...indistintamente, cada uno la que más le guste o prefiera... ...la que mejor sintonice con él... ...pues sea la que encuentre, digamos... Eh, ...lo que se está buscando, por ejemplo... ...una subterránea, una fractura, en fin, cualquier cosa... ...y mediante esa sensación... ...pues uno sabe que, está, que ha llegado al objetivo... ...entonces el instrumento es innecesario... ...aunque entiendo que se utilice... ...y que bueno, que sea una parte del proceso radiestésico... ...pero insisto que mmm, no es una parte fundamental... ...que la única parte fundamental es el propio radiestesista... ...y es su actitud y su trabajo mental. Bien, ahí en ese, en ese punto llegamos a lo siguiente... ...si el radiestesista... Es él mismo, si es la persona, no es la varilla, no es, no es el instrumental. Eh, ¿Qué personas pueden practicar radiestesia? Porque el radiestesista siempre parece a alguien como muy especial, alguien que tiene una especie de capacidad paranormal, algo, algo diferente de los demás, ¿no? que, que, que le permite hacer algo que aparentemente las demás personas no pueden hacer. ¿Eso es verdad o ¿O podríamos verlo de otra forma? No, el radiestesista es algo muy especial porque ha conseguido, eh, mediante un trabajo determinado mental, conseguir esta información y lo ha asumido ya como algo natural que forma parte de su vida. Eh, y respondido esto, cualquiera puede ser radiestesista y cualquiera puede hacer ese trabajo. Lo especial es que él ha hecho ese trabajo y otros no. Pero esto es como montar en bicicleta, o sea, cualquiera puede montar al principio le cuesta más o menos, pero luego todo el mundo puede dar excelentes paseos con la bicicleta. no todos ganarán el tour de francia, pero todos darán excelentes paseos por muchísimos sitios. Y en este sentido, es cuestión de practicar como todo en la vida. uno puede aprender algo y, contra más práctica, pues mejor lo hace. pero no hay nadie que no pueda ser radicista. lo único que hay que hacer es seguir una serie de procesos. Eh, y creer en ellos, es decir, yo creo que estoy, lo que estoy haciendo es correcto, que voy en la línea correcta y que, por lo tanto el fenómeno es real y el fenómeno funciona. Y a partir de ahí veremos cómo se dan logros que antes nos parecían insospechados. Pero incluso personas que no creen en esto, cuando han probado, se han visto altamente sorprendidas y muchos de ellos han llegado a ser grandes radiestesistas. Y estos prejuicios iniciales son los que les han hecho abundar más en la radiestesia porque su bueno su capacidad digamos de entendimiento hasta ese momento estaba en otra dirección y no en esta y por lo tanto desechaban que esto fuera más que una superstición y una tontería sin embargo a ver qué sucedía de hecho en algunos cursos alguno que ha venido excepto acompañando a su mujer y tal eh, al coger por ejemplo las varillas pues las ha soltado diciendo se han movido <laughs> se han movido evidentemente no se han movido solas sino ha sido él y su inconsciente el que las ha movido. Y a partir de ese momento ha empezado a preguntarse por qué, y ha empezado a ver que había un camino ahí importante, y han ido desarrollando esa capacidad para enfrentarse, digamos, a ese de, de fenómenos interiores, y han llegado a ser magníficos radiestesistas. Bueno, tenemos el caso de Yves Rocard, ¿no? que, que empieza un, un estudio sobre la radiestesia. ...buscando alguna forma pues desmantelar esto que para él era una superstición... ...y termina siendo una persona que era, que era físico, que, que fue el padre de la bomba atómica francesa... ...un, un científico condecorado, ¿no? Con, con la cruz de honor... ...pues que, que, que al final terminó siendo un gran radiestesista... ...y escribiendo libros sobre radiestesia y su práctica, ¿no? Cierto, cierto. De hecho en un libro que tengo que es la historia de la radiestesia hablo de Iberrocal y de muchísimos otros, y muchos de ellos eran eh, contrarios a la radiestesia y se metieron en ello para demostrar su perchería, que era la radiestesia, y acabaron siendo magníficos radiestesistas, abanderados la radiestesia e indignados por, con ellos mismos por no haber entendido esto eh, tiempo antes, quizá por la estrechez de miras muchas veces con que nos enfrentamos a la realidad a la que estamos mirando por un pequeño tubo, cuando es muchísimo más amplia y ahí podemos encontrar la radiestesia, que es algo simplemente que forma parte de nuestra naturaleza, o sea, no hay nada exterior, todo está en nosotros. La práctica de la radiestesia es algo que depende de nuestra mente, de nuestra capacidad de dirigirla, de orientarla, y a partir de ahí, de, de saber cómo funciona en el sentido de lo que se produce dentro de nosotros. Pero es un fenómeno totalmente natural, normal, y por lo tanto cualquiera puede ser radiestesista. O sea, que posiblemente sea una cuestión de permisos, también de voluntad. O sea, si, tienes, si tienes la voluntad de, de indagar en una parte de la vida, como puede ser la radiestesia, eso es lo principal, porque forma parte de tu libertad. Pero luego también está la cuestión de los permisos, que realmente mmm, todo lo que llevas tu bagaje detrás te permita también entrar libremente en, en, en la práctica de, de la radiestesia. Bueno, el permiso digamos que uno se lo concede a sí mismo, es decir, dentro de uno está la capacidad para conseguir cualquier cosa en este campo, con lo cual el permiso... Yo me lo concedo, tú te lo concedes y todos se lo conceden en el sentido de que tenemos las posibilidades, las capacidades y por lo tanto podemos hacerlo y exponerse a ello. Solamente el hecho de ponerse a practicar ya te estás concediendo el permiso. Con lo cual yo diría que el mejor permiso es ponerse a practicar. Uh -huh. otra, otra cosa, dentro de, de la práctica de la radiestesia, en el mundo de la geología, nos encontramos con, con un montón de, de, de trabajos en los cuales se describen luego pues, acontecimientos geológicos muy definidos, muy marcados, que, que, que posiblemente están muy dentro de, de, de lo que el radiestesista espera encontrar en el lugar. Pero ancestralmente, eh, lo acabas de decir hace un momento, ¿no? eh, es algo que, que llevamos haciendo toda la vida, es algo que. De antes. De antes. Antes de ser seres humanos. antes de ser seres humanos. Decir, de ser seres humanos. ¿Mm? Claro, digamos que la intuición es eh, la madre desarrollada eh, de nuestro instinto. ¿no? Entonces, hemos sido animales en nuestra evolución y este instinto está ahí, está ahí dentro de nuestro interior y nosotros hemos ido puliéndolo y ha aparecido posteriormente la intuición y desde que el ser humano es tal, la ha utilizado de una forma natural no se cuestionaba sin embargo a partir de ciertos momentos que aparece digamos una estructura educativa distinta a la natural empezaron a verse que todas estas cosas eran supersticiones y que no era algo que formara parte de la naturaleza del ser humano y nada más lejos de la realidad y de hecho como estamos viendo es fácilmente recuperable en cuanto uno se pone a practicarla y no hay que tener ninguna, eh, ningún miedo a enfrentarse a ello y a sacarlo porque nos abre unas puertas enormes. Nuestra mente tiene unas capacidades que muchas veces están bloqueadas por la falta de uso. Y precisamente el uso práctico de nosotros mismos, de nuestra propia mente, exp la expande muchísimo más. Muchísimo más que aprender un idioma o aprender muchas más cosas que ya se sabe que abren la mente y permiten tener más conexiones neuronales, también la radiestesia permite esto de una forma muchísimo más amplia además. Si, si decimos que la radiestesia es un proceso mental, ¿cómo es ese proceso mental? ¿Cómo se produce? Claro, eso es lo importante de todo esto. Como comentábamos antes, si uno está en manos de fenómenos externos, cuando se equivoca, pues se ha equivocado y punto. Antiguamente se creía que era pues eh, un. Los dioses iluminaban a uno para que fuera radiestesista, o era un don de los ángeles, o incluso de los demonios también se decía. Pero dependía de algo exterior que nos iluminaba para hacer eso. Eh, luego, si estamos en manos de un elemento físico, pues también estamos en manos de algo externo. Sin embargo, cuando es la mente la que sabemos que opera en este fenómeno, sabemos que hay un proceso, como bien comentas, de principio a fin. Entonces, en ese proceso es donde tenemos que mirar dónde hemos fallado cuando nos equivocamos. Es ahí donde tenemos que trabajar para mejorar el día a día. Y lo bueno de saber dónde estamos funcionando es que nos permite esa capacidad de saber cuándo podemos, cuándo no podemos, cuándo es mejor esperar, cuándo hemos perdido parte de este proceso. Y este proceso es bastante sencillo. En primer lugar, estaría la motivación, es decir... Una persona para cualquier trabajo tiene que tener una cierta motivación para hacerlo correcta y adecuadamente, y más en un campo donde es la mente la que opera. Y necesita esta motivación, te necesita un sentido. Eso tiene que tener un sentido para la mente, y la motivación es un excelente sentido para ello. A partir de ahí, la mente tiene mmm, diferentes estados. Como comentábamos antes, ahora estamos en un estado, por ejemplo, beta en determinadas frecuencias cerebrales. Y para sintonizar, digamos, con estas frecuencias de activa búsqueda, entraríamos en un estado alfa. Ese estado es el que permite a la mente orientarse correctamente en la dirección adecuada radiestésica. Para ello, necesitamos tener una determinada relajación. Nuestro cuerpo tiene que estar en un estado de relajación x que nos permite entrar en ese estado. Eh, simplemente una respiración profunda consciente nos permite darnos cuenta de los bloqueos que muchas veces se ponen en los hombros, en el, en el cogote, en la columna vertebral y permite que haya una relajación instantánea. A partir de ese momento, con una cierta práctica, uno sabe que ya puede comenzar a trabajar siempre que mantengas ese estado. En el momento que nos damos cuenta que estamos otra vez en tensión, difícilmente el proceso se va a dar. Con lo cual, el estado de relajación es fundamental. La motivación, el estado de relajación, y a partir de ese momento es cuando podemos orientar la mente hacia el objetivo. Lo primero es tener claro el objetivo que estamos buscando. Pues supongamos que es agua subterránea para hacer un pozo. Tenemos que tener clara una imagen mental porque eso facilita a la mente dirigirse hacia ese objetivo. Si no sabemos lo que es un agua, es muy complicado encontrar algo que no somos capaces de entender nosotros. Una vez lo entendemos y lo vemos, lo visualizamos, es mucho más fácil dirigirse hacia ello. Ya tenemos claro lo que estamos buscando y concentramos nuestra atención en ese objetivo. Entonces, llegamos a un acuerdo con nosotros mismos. Cuando llegue donde está ese objetivo, en el caso de este agua subterránea, quiero sentir frío en la palma de la mano o calor o quiero que la varilla se cruce o que el péndulo gire de izquierda a derecha. Y en el momento que lleguemos con ese estado de relajación, de concentración, de selección mental, cuando lleguemos a ese punto, eso sucederá si no hemos perdido esa capacidad de concentración que ha de ser mantenida. Pero sucede que eso no es muy habitual. La capacidad de concentración no es muy grande, sobre todo al principio. Y hay que estar muy atentos a ello. En el momento que la perdemos, hay que parar. Otra respiración profunda, uno se relaja. Y continúa. Pero si continuamos y estamos pensando en otras cosas, ya se produce un automatismo que la mente quiere acabar con ello. La mente se cansa de estar en tensión y cuando ve que no estás en lo que estás, te da una respuesta para que pares y le dejes en paz. Así de sencillo, es muy simple. Con lo cual, insisto que la redestesa funciona el tiempo en el cual uno está concentrado en ello y ha hecho este proceso. Cuando no sucede este proceso y existe esa concentración, lo más probable es que la respuesta que obtengamos sea equivocada. Pero aquí es donde podemos ver dónde nos hemos equivocado, repasarlo y ver así. Ah, en ese momento me vino un pensamiento, pensé que tenía que hacer esto o lo otro, o si me metió una piedra en el zapato y me molestaba y la varilla se cruzó y he dado por hecho que era eso y no. Lo que era es que tenía una piedra en el zapato y estaba pensando más en eso que en lo otro. Entonces es una herramienta fundamental el conocimiento de este proceso. Vale, dentro del proceso mental que es la radiestesia eh, acabas de decir que bueno, tú vas andando por un lugar y cuando llegas a ese lugar se mueve la varilla, recibes una respuesta interna, la que sea, tienes una obtención de la información. Pero es cuando te mueves por un lugar. Yo, mmm, a veces también se hace radiestesia a distancia, o sea, radiestesia sobre lugares que no están en el tiempo, en el espacio, justo en el lugar donde nosotros nos encontramos. O sea, un, un trabajo con plano. ¿Cómo es posible eso? tanto deja sí. eso. Bueno, esto es conocido como teleradiestesia... pero en realidad el fenómeno es el mismo. O sea, a la mente le da igual estar en el sitio, estar viéndolo, que estar a mil kilómetros. No hay ninguna diferencia en el proceso. Simplemente es hacer ese proceso mental, situarse, y no importa que sea un plano, sea un terreno o sea a distancia, lo cual nos indica que es un proceso puramente mental y que no hay ningún aspecto físico. Si hay diferencia entre el lugar y el plano, es que no lo estamos haciendo correctamente. La cuestión es que a veces es muy difícil para la persona creer que es posible sobre un plano o sobre, incluso sobre la propia mente sí, sin más, detectar lo que hay en un lugar que no es accesible a los sentidos. Entonces cree que no es posible. Hemos sido educados así y romper esa barrera es realmente dificultoso. Pero una vez uno asume que eso es posible y que es real, es fácil. Incluso uno trabaja mejor sobre el plano a distancia que en el propio lugar y que hay muchos elementos de interferencia que pueden motivar el error. Uno busca agua subterránea. Igual ve una especie de caminito y piensa, pues hay una similitud y piensa inconscientemente que hay agua y marca. O ve unos juncos donde suelen crecer encima de corrientes de agua y se cierran ahí también, aunque él sepa que igual hay o no hay, pero inconscientemente también se cierran y determina que hay agua donde realmente puede que no la haya. Y a distancia eso no sucede. Sobre un plano eso no sucede y la persona es mucho más libre de trabajar con el proceso puramente mental. Y dirigido solamente a lo que pretende encontrar. Yo he visto muchísimos casos y he trabajado de distancia, y los resultados son iguales que sobre el terreno, no hay ninguna diferenciación. Y hemos hecho pozos en, en Venezuela y otros muchos compañeros en muchísimos otros sitios, y la verdad es que los resultados son idénticos y, como digo, incluso a veces más fácil trabajar a distancia que sobre el propio terreno.